¿Qué onda, chicos? Estamos aquí nuevamente en un otro video de su canal. Como ven, subí el video de hace unos momentos subí el video de los betas. Y bueno, el video de hoy va sobre el seguimiento del cultivo de Artemia. No sé si alcanzan a ver esas pequeñas puntitos o rayitas que se mueven en el agua. Ha salido todo bastante bien, las Artemias han crecido. Lo que he estado haciendo es preparé una garrafa de agua salada. Es un galón de estos de leche de. Es el galón. Es de estos. Con agua salada. Recuerden que la regla es de que deben ser 30 gramos por cada litro de agua. Y pues la preparé, creo que fueron aproximadamente casi 80 gramos. Creo, más o menos. Un poco, no, no, de hecho, sí fueron poco más de los 100, efectivamente. Pero como vemos, las artemias aquí ya están pues algo crecidillas. No se alcanzan a ver muy, muy bien, pero pues. Sí, no sé si alcanza a ver esas cosillas que se mueven ahí. Bueno, todo va subiendo bien. Recuerden que de vez en cuando es bueno dejar. Bueno, pero más bien prender la bomba de aire para que no se vaya a estancar y esto pueda crear una lama o puede. Como una capita de grasa que pueda estar matando pues a nuestro cultivo de Artemia. Al igual eso mismo también es recomendable de repente moverlas en este caso el cultivo de la pulga, nomás que ahorita no me quiere enfocar la cámara. Bueno, como vemos se ve verde el agua. Luego estaré subiendo un video de cómo realizo yo, cómo les doy alimentación a, no lo he subido, a las pulgas, bueno, a las artemias. Y en este caso a las pulgas de agua. Bueno, chicos, entonces al igual, esto es todo por el video de hoy. Recuerden dejar su like, compartan este video, suscríbanse y activen la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Nos despedimos entonces con. Bueno, no quiero enfocar ahora la cámara. Pero bueno. Nos pedimos entonces con esta panorámica. Un tanto borrosa, pero bueno. Nos vemos. Hasta luego, chicos.